Hola, hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Todos Somos Tigre. Hola, Vero, ¿cómo va? Hola, Clau, muy bien. Y espero que ustedes también estén del otro lado. Nosotros seguimos visitando cada rincón de Tigre. Claro, porque hoy nos vinimos hasta la Escuela Municipal de Remo para charlar un rato con Simón Martínez, surgido de acá, y que nos va a contar cómo en el último sudamericano disputado en Brasil y representando a la República Argentina, obtuvo las medallas de plata y de oro. Además, hoy decretamos el Día Tigrense del Sándwich de Miga porque llegamos hasta la fábrica local Ironi, donde nos mostraron la elaboración de sus productos y además nos contaron sobre su gran trayectoria. Y recordá que nos podés seguir en nuestras redes sociales. Hacelo en Twitter como Te Somos Tigre y en Instagram y Facebook como Todos Somos Tigre. ¿Arrancamos? Dale. Esto es un nuevo capítulo de Todos Somos Tigre. Simón, gracias por el tiempo. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, estamos en la Escuela Municipal de Remo acá en Tigre, de donde surgiste, de donde empezaste, pero vamos a hacer al revés. Vamos a empezar por lo más reciente, que fue el fin de semana, el sudamericano, donde obtuviste buenos resultados, pero contámelo vos. La verdad fue un viaje hermoso, todo lleno de experiencias, más allá de los problemas que hubo con el clima y que se tuvieron que atrasar las regatas. Fue muy lindo poder participar y representar a la selección y dejarla en donde se merece estar, que es lo más alto que podemos rendir. Contame los resultados, cómo fueron las regatas, cómo fue tu participación, para el que no sabe, para el que no estaba al tanto. Participé en la categoría junior, en tanto el doble junior como el cuádruple junior, y saqué medalla de oro y campeón sudamericano en el doble junior y quedé subcampeón en el cuádruple. Bueno, y te pregunto, ¿qué se siente tener la medalla, llegar a la meta, los tramos finales de la regata, sabiendo de que ibas a llegar primero y te ibas a colgar la medalla dorada? Te cuento desde que me subo al bote. Ya una hora antes, entrando en calor, desde la noche anterior ya te acostás pensándolo. La regata, ya que querés salir adelante, o si llegás a salir atrás, y si llega a haber algún problema, los nervios. Ya desde la noche anterior, cuando apoyás la cabeza en la almohada, ya estás pensando en la regata, ya en cómo van a ser los cada remada. Una hora antes entrando en calor, con los auriculares puestos, música, tratando de llenar ese vacío que tenés adentro con fuerza y con garra. No es hermoso. Y vos decís llenar todo ese vacío. Imagino que en el transcurso de la carrera, de la regata, lo vas llenando. Sí, sí. Y que se vacía cuando llegás a la meta. Con un grito. Claro. Con un grito tu cuerpo se libera, tanto la presión como los nervios. Yo la verdad, la regata que corrimos en el doble, que fue la que salí campeón, fue una regata espantosa. Yo sinceramente pensé que no se nos iba a dar. Salimos atrás, fue una regata fea, ¿viste? Pero apretamos hasta la última. Nos mordimos la lengua, apretamos los dientes y le dimos sin asco. ¿Y qué se siente? ¿Llegar a la meta, ser primero con la celeste y blanca? Fue la regata con más... menos distancia de ganar que hubo en todo el sudamericano. Fue por 0,03 milésimas. O sea, ganamos por fotofinish y se ve la pelotita que entra adelante. Y yo lo único que no paraba de pensar era que las cosas fueron muy justas. Si apretábamos una remada antes o si no lo hacíamos en el momento justo, no llegábamos. Pensar que veníamos atrás toda la regata y que en el único momento que estuvimos adelante fue pasando la meta y por esa distancia. Y yo recuerdo que en los últimos 250 metros que todavía veníamos atrás, le grité a mi compañero, campeón, le dije campeón porque otra cosa no me iba a bajar del bote sin la medalla de oro. Y apretamos hasta la última remada y cuando
escuchamos el pip pip, fue gritar pensando que soy campeón. No sabíamos los resultados, pero festejamos como si ya éramos campeones. ¿Y en quién se piensa en ese momento? ¿En quién piensa el deportista cuando cree que ganó? Que por lo menos, no importa la distancia, pero ¿en quién piensa? Y yo pienso en mis entrenadores, que me están viendo de afuera, que estarán pensando, qué verán los de afuera. Yo de adentro no siento otra cosa que no sea alegría. Pienso que los demás estarán sintiendo lo mismo, están felices de que los resultados se dieron, de que la forma de entrenar fue la correcta. ¿Se pasa el recorrido de uno durante muchísimo tiempo, de todo lo que pasó desde que arrancó y ahí? En un flash. Y eso te iba a preguntar. Si ese flash se pasa en ese momento por la cabeza de uno. En un flash. Yo me acuerdo el primer día que fue acá, que me subí a un ergo y me dijeron, tenés futuro en el remo. Me acuerdo de ese día apenas pasé la meta. Ajá. Me acuerdo de todas mis familias, de mi abuelo que me decía, de mi mamá que me ayudó todos los días haciéndome las comidas, levantándome temprano, acompañándome, mi viejo que me metió acá, Rodrigo Murillo, Milka misma, que me decían, venía a entrenar y yo venía. O sea, me acuerdo de todos los días. Es un deporte muy difícil, que es muy constante. Y la verdad agradezco no haber, todas las veces que pensé en, bueno, hoy no voy a entrenar. Ya que fuimos a los inicios, te quiero preguntar eso. ¿Cómo arranca tu vida como remero? ¿Cómo empieza toda esa historia? Mi viejo fue remero y a mí siempre de chiquito me gustó conocer el mundo. O sea, yo no había salido nunca de la Argentina y el remo me abrió un montón de viajes. Primero fueron de acá a ir a Mendoza, a Córdoba, viajes, experiencias hermosas y la verdad empecé remo por eso. Ajá. Por viajar. ¿Y cómo llegaste acá? ¿Cómo fue la primera vez que llegaste acá? Que me decías, vine acá, crucé la puerta. ¿Y qué fue lo primero que hiciste? Conocer, charlar, hablar con los chicos de ese entonces, que ahora mismo siguen siendo mis compañeros, hay algunos que siguen remando. Pero la verdad fue entrar y tomármelo como un hobby. La verdad no pensé que iba a terminar siendo tan importante todos los días. No, es mucho. Muy sacrificado. Simón, ¿qué se viene? ¿Los Panamericanos? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, hablábamos con Milka también antes, los Odesur quizás primero, los Panamericanos el año que viene. ¿Se vislumbra allá a lo lejos los Juegos Olímpicos o no? Como sueño, sí. París 2024 es algo que sellé con mi compañero que nosotros vamos a ir. Y te lo firmo hoy. Ajá. Yo voy a ir y lo sé. ¿Los Panamericanos son un objetivo prioritario, principal? Sí, ahora sí. Sí. Me encantaría poder participar del Mundial Sub-23, pero sería junior también para mí, o sea, tengo que dar el nivel. Pero sí, sí, cualquier cosa. A mí me dicen, andá a ganarle a... y yo quiero ir. No tengo duda. Me encantaría. Es momento de ver qué registraron las cámaras de seguridad. Es momento de ver al COTE en acción. Sí, señor, dígame, ¿qué pasa? Sí, mirá, me parece que en ese colectivo se subió el violador de San Fernando. Base 269 con novedad. URB 720 por la RAL de sentido de acceso. Ahí iría el violador. El violador de San Fernando, ahí me avisan transeúnte. Boca, ya se lo pasamos al monitoreo.
pasa, Tigre? Buenas noches. Hola, te llamo de acá de Vilela, entre Monte de Oca y Alvarello. Sí, dígame, señor, ¿qué pasó? Se acaba de meter un tipo en el garzón de mi casa y me está llevando una bici. Ok, ¿vio cómo estaba vestido? Lo único que pude ver es que tiene capucha clara y campera azul. Bien, quédese tranquilo que le enviamos los móviles, ¿sí? Móvil 290, avance con novedad. ¿Corre? Acercate a la Rally Maestro Vico. Monitoreo tiene a la vista un masculino en bicicleta, de color verde y canasto, bici campera azul y capucha. Acá nos dirigimos. Lo tienen por la Rally, llegando a Benito Lynch.